Chicos, tenemos noticias de Poppy Playtime capítulo 3. Y es que su lanzamiento pudiera estar más cerca de lo que creemos. Y es que hace unos días fueron revelados nuevos detalles sobre el capítulo 3 de Poppy Playtime. Ya que el CEO de la compañía reveló muchos detalles nunca antes vistos, así como la fecha probable de lanzamiento. Comenzamos con el número 1, la duración del juego. Y es que el CEO reveló que la duración aproximada de Poppy Playtime 3 serían 3 horas aproximadamente, ya que cuando le preguntaron, esto fue lo que respondió. Si revisamos los anteriores juegos, podemos notar que Poppy Playtime 1 fue el juego más corto de la saga, ya que siempre los primeros capítulos suelen ser más cortos que los posteriores. Le siguió Poppy Playtime 2, que sin duda fue mucho más largo que el primero, ya que había que derrotar a algunos jefes y pasar por muchos más acertijos que la primera entrega. Entonces, podemos decir que si Poppy Playtime 3 durara 3 horas sabiendo exactamente todo lo que se tiene que hacer, sería el juego más largo en la historia de Poppy Playtime. Número 2, el precio del juego. Y es que en la comunidad de Discord de Poppy Playtime le preguntaron al CEO de la compañía sobre el costo del mismo, y él solo respondió que costaría un total de $9.99, lo que equivale a 170 pesos mexicanos, pero este precio puede variar dependiendo de cada país, del tipo de cambio y de la plataforma en la que sea comprado. Poppy Playtime 1 en Steam es totalmente gratis, siendo el primer juego de la saga. Regularmente suelen no cobrarlos para ver la aceptación de la comunidad de los videojuegos. A diferencia de Poppy Playtime 2, que sí tuvo costo debido a que ya hubo mucho más trabajo que el anterior, y su precio actualmente en Steam es de 115 pesos mexicanos. Entonces, si Poppy Playtime 3 costara los $9.99, este precio sería un poco más que Poppy Playtime 2. Tenemos que esperar para validar estos precios. Número 3. El CEO no habla español. Y es que en la comunidad de Discord hubo alguien que le escribió en español, a lo que el CEO le respondió de una forma muy amistosa. No hablo español, amigo. Es lo que se lee textualmente. Y es que Poppy Playtime tiene muchísimos seguidores del idioma español. Y debido a eso, ya se puede jugar Poppy Playtime 1 con las voces en español. Sin spoilers, ya fuiste advertido. Deberías darte la vuelta. Solo espero que lo que sea que hagas valga el riesgo. Lo que aún no sabemos es cuándo será lanzado Poppy Playtime 2 con las voces en español. Pero lo que sí sabemos es que ya lo están preparando, ya que en Steam aparece el idioma latino como posible candidato a ser lanzado. Aunque aparezca como no disponible, es el único idioma diferente al inglés que aparece en la lista. No nos sorprendamos si de pronto actualizan el juego. Número 4, el lanzamiento de un nuevo tráiler. Y es que el CEO reveló que hay un nuevo tráiler que está muy cerca por salir. Actualmente contamos con un tráiler oficial del juego, en el que nos fueron revelados muchos secretos que ya vimos con anterioridad, así como la forma oficial del juego de Poppy Playtime 3. Este nuevo tráiler del que el CEO nos revela sería el tráiler número 2 de Poppy Playtime, que puede ser lanzado en cualquier momento y nos estaría mostrando la fase final del juego, como se vería actualmente, ya con todos los detalles oficiales, y no descartamos que sean revelados muchos más secretos de los que ya vimos anteriormente. Y en el momento que sea lanzado, lo estaremos analizando a detalle.
Número 5. La fecha de lanzamiento. Y es que hubo mucha controversia debido a que se reveló que el juego no saldría en el mes de febrero. Y conforme fue avanzando la conversación, se reveló que tampoco saldría en el mes de marzo. Entonces, todo estaría indicando que enero sería la fecha oficial de lanzamiento de Poppy Playtime. Pero recuerda que muchas cosas pueden cambiar, como pasó en diciembre, que incluso en Steam estaba marcado como fecha de salida en el 2023. Pero lo que sí sabemos es que en el segundo tráiler de Poppy Playtime Capítulo 3, que está muy próximo a salir, nos estarían revelando la fecha exacta de su lanzamiento. Y con esto llegamos al último número. Número 6. El futuro de Poppy Playtime. Oigan, ahí va. Ahí va. Hola, mi nombre es Litpierre y soy el supervisor de innovación aquí en Playtime Co. Si ves esto, entonces estás allanando. Así es. Hoy. Dejamos esta cinta cuando cerramos la fábrica cada noche. Y es que el CEO estuvo muy activo respondiendo muchos comentarios. Mencionó versiones futuras de Poppy Playtime como capítulos 5 y 6 a manera de broma. Incluso mencionó lo que parece un nuevo juego que está preparando Mob Entertainment, ya que actualmente están trabajando en ello. Y lo que también mencionó es que espera en un futuro programas de televisión y hasta películas. Y es que con todo esto que el CEO mencionó, tendremos mucho material de Poppy Playtime en los próximos años. Y aunque todo indicaba que el capítulo número 3 saldría el año pasado, esto no fue cierto, porque debido a algunos inconvenientes con el juego, y sobre todo a la salida de uno de sus desarrolladores principales, entre otras cosas, hicieron que Poppy Playtime fuera atrasado. Pero con el inicio del 2024, tal parece que quieren comenzar con el pie derecho, ya que estamos muy cerca del capítulo número 3 de Poppy Playtime, y por lo que hemos leído, sería el más aterrador de todos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los Smiling Critters. No olvides suscribirte y darle like.